Esta copa está reservada a todos los jugadores aficionados masculinos de nacionalidad española y cada uno de los participantes representa al club donde está inscrito. Por lo tanto, la victoria de Galeano fue también de la Cañada, que tendrá el privilegio un año más de acoger este torneo el próximo año. Se jugó bajo la modalidad de Match Play Scratch. Cada eliminatoria se disputó sobre 18 hoyos, excepto la final que fue sobre 36 hoyos. La Copa Nacional Puerta de Hierro es una prueba puntuable para el ranking mundial, por lo que su trascendencia es máxima. La Copa Nacional Puerta de Hierro constituye una de las más importantes citas del calendario golfístico masculino amateur español del año por su raigambre, ya que a excepción de los años en los que tuvo lugar la guerra civil, se ha disputado ininterrumpidamente desde 1915 en el campo al que pertenece el último ganador.